¿Qué traes, güey? La traigo entrada, señora. No, pues es que venimos y ven, güey, la señora, ya déjala en paz, güey. Viene con un barbón, baboso. Vas a meter en pedos al barbón, el barbón viene con la de acá, güey. ¡Cóbete la barba! ¡Ay, sí! ¡Cóbete la barba! ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Alan. ¡Ah! Hablan como diputado, este. ¿Cómo se llama? Alan. Ah, no le hice así. ¿Cómo le hizo? Alan. Alan. Bueno, mira. No, pero sí, o sea, los de aquí del medio, mis respetos, parece que se estaban desbaratando, ¿eh? Sí, la neta sí. Allá era, arriba. Se prenden solos de ellos. Ay, va el pedo allá arriba. Y lo de aquí el mismo sí trae. ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Está solo la madre! No se miraba nada para allá, deja el teatro está bien chiquito y hasta aquí no van. Mejor apaguen las luces, no hay pedo, así déjenlas apagadas. Sí, apaguen las luces porque a la señora que le debo 20 bolas. Le perdía para no verla yo a ella. Si ella me mira, que le dé coraje. Échale más ganas. Otra vez, vamos a volver a presentarnos. Es la última oportunidad la que les vamos a dar. Miren, porque en el show que hicimos allá en Aguascalientes, así, la hora 40 de show, entramos y salimos. Así que si no quieren que pase lo mismo, pónganse las pilas y la échale ganas. Le preguntamos, ¿qué? ¿Cómo le fue el show? ¡Uy, machera! No, sapónico. Bueno, otra vez. Échale ganas, si quieren. Si quieren las mujeres, para que sea más perro. Se vale de todo, se vale de todo. Sí, 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 se desabrochan el brasier y Sí, machín. Los hombres, el Pikachu como matraca, Nomás abusados porque el otro día yo le quise hacer y me andaba ahorcando, se me enredó en el cuello. Oiga, no cree nada. Déjame aclarar ese punto. Ahí en la colonia, bueno, para donde él vive, yo no sabía, pero por ahí se corrió un rumor que la Chule dijo. ¡Ah, la Chule! ¡No, neta! Decían por ahí que le decían la sopa marucha. ¿Por qué? Porque tenía dos chicharitos y un camaroncillo. ¡Dale! Ah, pero la Chule ni me la mencione porque ahorita venimos solteros. ¡Ey, es cierto! No, lo que quieran ahorita, WhatsApp de volada. Esto se va a poner bueno ahorita. Bueno, esta señora, ahora sí, ahora sí. ¿Por quién se cree la señora? Mira. Ahí está. Ya nomás porque parece puntera ya. Señora. Oigan, está muy perra la ciudad de Mexicali, güey. La neta, está muy perra. Sí, sí. Bienvenidos, sí. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Ahorita vamos a empezar con la tercera dosis. Sí, como dice ahí. Sí, la señora parece que anda vendiendo la bolsa, va con la bolsa. Ya la vimos, señora, que trae bolsa. No, ya es de las buenas. A ver, señora, ¿qué vamos a hacer? A ver. Ay, arroña, MK. MK, Marco el Kors. No, Mortal Kombat. De la buena. Ahorita, oigan, esto, le voy a contar algo que pasó ahorita. Fuimos a la Plaza La Cachanilla, ¿va? Ah, sí, porque... Está perra, está chila. Sí, está chila, está chila. Y sentí, le digo que la gente es bien bonita para acá porque... No me había pasado eso, güey. No. Me encontré un muchacho, de hecho por aquí debe andar porque me siguió que traía un boleto. Allá está el güey, mira. ¿Será ese? Ese que está alzando la mano. Mira, güey, sentí bien perro porque el morro llegó, güey. Y así. No, me llega así el morro y yo corro a la chica. No, yo de volada dije, sí traigo la cartera, mi celular. Y me dice, pendejo, un poquito para atrás. Y el morro así me dice... ¿Verdad que sí eres? Me dice el morro. Y yo le dije, pues, ¿quién crees que soy? Le dije. Y el morro. Y el mío, sí. No. No. Tú sabes que yo sé quién eres. Y le dije al morro, pues, ¿tú qué crees que yo creo que tú crees que yo soy? Y el morro, no. No me. No me jodas. Tú sabes que yo sé que yo te dije ahorita cuando te dije que yo sabía quién eras tú. Y te los juro que yo me confundí. Dije, pues ¿quién soy? Te confundiste hasta tú solo. Dije, pero sí soy el yo, sí dije. ¿O quién soy? Me paniqueó la neta bien machín. ¿Quién soy? Eres el yo, sí me dice.
Simón, carnal. Y la neta, el morro, con lágrimas en los ojos, me dio un abrazo. Y que chingón. Y un beso. No, güey, la neta. Y lo del beso también. Ah, no, no. Pero la neta, carnal, chingoncísimo, güey. Perrón. Y fuerte el aplauso para la racita de aquí en Mexicali. Me llevo un buen sabor de boca, la verdad. No, es que sí, sí, nos recibieron bien chido. Pero, la verdad. Oigan. Ey, les iba a decir, ahorita que les digo, ay, que ¡ay, tenemos fans! Oye, pero eso sí, qué feo pestra de drenaje, güey. Ay, no. No, pero es porque no, hubo un problemilla, pero... ¡Ey, ya! Otra vez, pues, otra vez. ¿Otra vez qué? Otra vez, ya. Ahora sí, ¿no? Ahora, con todas las ganas del mundo que se pueda. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, espérate. Ocupo a alguien. ¡Ey, ey! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está? ¿Está? ¡Osvaldo! ¡René! ¡Está! ¡Andas valiéndome! ¡Ven, ven, ven! Mira, graba esto, graba esto. Y no me asusté bien, veo este día y anda con todo. Vente, vente, vente. ¡Ey! Esto va para Instagram. ¡Vente, güey! ¡Ven, no, grabe, espérate, ven, no, grabe! Okay. Sí, pero todavía no, ¿eh? ¡Ey! Vamos a decir, con ustedes, el bichur, ya se mira. Se agarran a golpes entre todos. Se vea, que se vea. Si hay personas adultas, no griten tanto. No quiero utilizar la ambulancia. Sí, no vaya a ser que le salga la placa o la toja. Ay, yo por allá. El señor, el de los lentecitos, te voy a dejar las llaves en la maceta. ¿Neta? ¿Señor, usted es casado? Lleva totopos, ahí tengo jocó que yo. Se pone bueno para Netflix. Oiga, a ver, señor, ¿usted permite eso? ¿Señora? ¿Cuántos años tienen de matrimonio? 22 años, sí, se le mira la cara de sufrido. Dígame. Con razón te deja la señora. Sí. Es tu esposa, gordo. A ver, oiga, 22 años y todavía se aman.
¿Sí? Eso no le es podría dar un beso en delante. Ay, prende las luces, güey, prende las luces. Prende las luces, ahí está. Un besillo, un besillo. ¡Eso! A ver, déme un beso a mí. No, mentira. No, eso no, güey. No, no es cierto, no es cierto. O bueno, a mí sí. ¡Bésame! El señor. No, y la neta sí me mancho porque tiene bigotillo acá, machín. ¿Y qué tiene que tenga bigote? Eso de bigote no te besa, güey. ¿No? Te cepillan los dientes, machín. Se pone bueno. El otro día un señor sí me quiso dar un beso. Y sí se lo iba a dar, sinceramente. ¿Por qué? Soy casado, muchos saben. Pero a veces te llama la atención. Cuando andas solo fuera de la ciudad, pues. De verdad. Y el señor era guapo. Y me la acerco y le dije. De cerquita, güey. Lo olí, güey. Pero le apestaba bien feo la boca. Ah, no manches. Machín. Y le dije, señor, yo no le voy a dar el beso. ¿Por qué? Pues, porque le apestaba la boca, obviamente. Le dije, échese una pastillita. ¿De menta? No, de pato purific para que le desinfectara, güey. Me dice, es que mira, güey, la neta, yo sí tengo un problema en una muela y me acaban de poner un puente. Le dije, pues se me hace que alguien se le cagó abajo el puente porque sí le huele feo, güey. Pues es que estaba grave el problema, entonces. Sí, 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 era un problema fuerte. Por lo hubiera mandado para acá, para Mexicali. No hay farmacias aquí al cabo. Estábamos buscando el hotel, farmacia. ¿Aquí hay? Ah, no hay farmacia. Acá un oso con farmacia. Para todo, farmacia. Oiga, la neta, qué fregón, a ver, todos son VIP, tú de aquí abajo, qué perro, a ver. Sí, eso. A ver, levanten la mano todos los que vinieron. Ay, no faltó nadie. Oh, y se siente la vibra, güey. No, se siente. Yo, por ejemplo, me gusta estar de este más lado, güey, porque... ¡Limonada! ¡Ay, qué rico! ¡Esa limonada! ¿Huelen bien? Huele bien la gente de este lado, la neta. A ver. Se mira de volar que usa Chanel. Ah, no, sí se ve la calidad de sí. Clase, de clase. Sí. Me imagino que son de... ¡San Diego! De la... de... No, no tiene finta de la Robledo. No, han de ser como de una privada, algo sí, así. Sí, porque se les ve el porte. Ah, sí, cierto, San Pedro por acá. Por acá, ah, valles españoles. No, se siente. Y huele para acá. Mm-hmm. Dulce Gabbana. Mochela. Y acá de este lado, no manches. Sí vinieron. Ande, pura gente riquilla, ¿no? Nomás con olerlos, mira. La rosa de Guadalupe, no, la rosa, la de los vales, ande para acá, mira. No, no, está bien, fuerte el aplauso para todos los VIP, fuerte el aplauso. Eso. Ay, vaya parrilla. No traemos despensas, hija, no traemos. A ver, prende la luz, es un parrillo allá atrás. Y mira, están asaltando a alguien allá arriba. ¿De dónde nos visitan? ¿De allá atrás? ¿De qué colonia nos visitan? ¿De la Robledo? De la Robledo. La Robledo. Hace rato miré un gentío que venía, dije, es una marcha. Y no, toda la gente de la Robledo que venía para acá. Bienvenidos, hijos míos. Polaco, ¿eh?
¿Dónde estacionaron el burro ustedes? ¡No! ¡Para allá, para la Carranza, pura racita alivianada! ¡Hasta chilo, hasta chilo, hasta chilo! La señora, mira viejo, a lo mejor me regalan un colchón ahorita. En lo que estábamos bailando, tres salieron asaltados, señorita. No, la neta que fregón que tuvimos la oportunidad de venir para acá. Y de hecho, ahorita que estaba allá afuera, vi que estaba la cola y todo ese rollo. Y esta rosa, en realidad, yo se la pedí pues a nuestro manager y le dije, ¿sabes qué? Ocupo que me traigas una rosa porque... Un detalle, pues. Un detalle. Sí, un detalle porque sí. Se lo quiero regalar a alguien del público. Sí. Y es una muchacha que yo miré. No traigo intenciones de tirarle el rollo. Es únicamente para resaltar la belleza del show del día de hoy. Porque desde que la vi, te dije, güey. Sí. Está bien guapa la vez. Sí, yo también la miré y le dije... La neta, sí. Sí. Aclarando. No. Olvídense la Yaren ahorita. Quiero resaltar la belleza de esta chica. Si viene acompañada, tiene novio o algo. No queremos nada con ella, es para resaltar la belleza del show del día de hoy nada más. Y quiero dedicarle esta bonita canción. A mí se me hace que tú... Ay, no. No, tú vas por otro lado con esa morra. Ahí te va, chiquita. Les digo otra vez, si viene con novio, no le esté tirando el rollo. Nada. Solamente, niño, quítate por favor. Estoy en plan cachondillo. Y tú eres la más guapa de esta noche. Fuerte el aplauso para la muchacha. Y este adelante, tú eres la mujer. ¡Ah, se la creyó! No puedes hacer eso, echa para acá la rosa, güey. No. Ay, no. No, espera, no te sientes. No, güey, es que sí te puedo. No te sientes. Perdón, es que tenemos que hacer un chascarrillo porque no están aplaudiendo todos. Allá arriba hay un puño de envidiosas que no están aplaudiendo. ¡Aplaudan, envidiosas! Espérense. Porque ahora la rosa se la voy a dar yo y vamos a ver con quién se queda. Mira, güey, no. Si viene la chule y alguien te graba, yo la no chule sé. No sabe ni qué ando para acá. La chule la dejé lavando los trastes allá en la casa. ¡Pero chule! Bueno, tú sabes. ¡Chule! Hija, esta flor es para resaltar tu belleza. Ah, ya me copió. Y la chule, ¿qué es tu memoria?
¡Me mira, mira! ¡Cómo ponértela! ¡Ay, me puse sola! Mira, hija, esta rosa es para ti, pero... pues no nomás va a ser así como que darte la rosa, ¿no? ¡Ey! ¡Todos calladillos! O sea, pues vienen yo sí conmigo, pues mi compa. ¿No tienes un amigo, niño? Dale un chingazo a este niño. Hijo, venimos desde Culiacán para controlar esta morrita y... Hija, a lo mejor apagaron las luces. ¡Se fue la luz, o qué pedo! ¿Eh? ¿En Mexicali también se va la luz, o qué rollo? Sí, vamos, ¿qué? Sí. A mí no me están apuntando, sí, vamos, sí, vamos, sí. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Mira, tenemos dinero. Hay Netflix. Mira, y estamos en el Netflix ahorita. Ey, ya, no sean envidiosos, ya. Ey, esa música, qué pedo, güey, quítala, mira. Estamos en el Netflix. Entonces, ¿qué? Ya va a sacar la morra. ¿Qué morra? Una amiga. ¿Qué? Entonces, ay, yo te decía, ey, pendejo. Que venimos de Culiacán. ¡Ey, de Culiacán! Sí, vean. ¡Mira desde Culiacán! La vamos a pasar chilo, la neta. Sacó una amiga para este güey. Y nos vamos los cuatro. ¡No vamos a meter en un pedo! No, dice la morra que no hay pedo. ¡Ay, mira, me pego torso! Sacó una morra, este güey ahorita va al baño, no va a pasar nada. ¡Ay, no pude! Mira, el DJ trae un camionetón, no creas que es de él, es de nosotros. Yo vengo en otro avión. Yo no sé. La podemos pasar chilo. El número. Las plebes. Espérate, pues va a sacar más plebes ahorita. ¿Cuántas no, son las plebes que están atrás, güey? ¡Está la Chule! ¡La Chule y la Yaren! ¡No vinieron! ¡Te va a correr la Chule! ¡Te vas a meter en un pedo! Mira, la Chule y la Yaren son unas amiguillas de nosotros. Ya. Quieren con nosotros, pero la neta no se va a hacer. Porque yo vine para Mexicali, él también, me dijo que una mole. Mira, el señor que está aquí atrás se te queda viendo bien feo, voltea, por favor. Aguacha, ¿verdad? Hasta parece que las estoy viendo ya. Güey, si son las plebes. Hola, mi amor. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y si lo vestimos chilo, qué bonito. Es la primera vez que me pongo sombrero, mi amor. Di lo que estabas diciendo enfrente de mí. Ándale, ándale. Dije, vive en una piña debajo del mar. No, si yo te escuché, ¿qué estabas diciendo? Ah, era el Cristian entonces. Te escuché. No, estoy diciendo a ti, yo no, te escuché. Güey, qué pedo con el morrillo ni hablado. Pero tú qué tal estás, dice y dice que vas a ir un depe y que sabe qué, que allá me dejaste que lavando los trastes, no, que no sé qué tanto. No, la morra me está invitando, pero yo le digo que soy casado. Te estoy escuchando. Ey, no. Sí, andaba de resbalosa, sí. Tú también. A usted le cantaste. ¿Cuándo me has cantado a mí? El otro día te dije, mexicanos al grito. ¿Y te lo dedicó? Sí, con mucho cariño. ¿Se te hace muy bien? Pues sí, está más o menos. Le estoy diciendo a Yossi. Ah. Venga para acá. ¿Estás viendo que cómo está el pedo y tú le echas más carbón al fuego? ¡Ya, ábrale, que se apure! ¡Órale, que van a! ¡Ándale, que te apure! ¡Sí! ¡Apúrense! ¡Los dos! ¡Rápido! No se va a hacer nada. ¿Por qué no nos dijeron? ¡Órale, limonada! No, vienen en buen rollo, no. Ya nos tenemos que ir al otro show, güey. Ay, no. ¿A qué hora salen? ¡Rápido! Nos hubiéramos quedado. Ay, mate, me está doliendo bien feo. ¡Que le corran! ¡Nos estamos esperando! ¿Qué pasó? Mira, mi amor, te estábamos esperando. ¿Qué pasó? Nada, de aquí nomás. Te estábamos esperando, dijimos. Ay, este DJ me pone más nervioso. ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo están? Muy volados, según ustedes. No andamos de volados. Nada, tú, nada, tú échate las patas porque te hiere. Te huele bien, gacho, güey.
está todo revenido porque tienes 3 días con él puesto. ¡Sí, cierto! ¡Lo traía cocido! Pero todavía aguanta. Y vaya, sí, tú ni te quedas atrás porque tienes como una semana que no te bañas. Estoy segura que ni te has bañado todavía. Y sí, güey, tú eras más blanquito antes. Mira, Cristian, cállate porque a ti te apesta el sobaco bien gacho. Pero no levanté los brazos. Mira, yo sí, cállate. Mejor vete al dentista a hacer un pinche blanqueamiento porque tiene los dientes bien amarillos. Pero combina con mis tenis. Oiga, ¿qué piensan? Que no los escuchamos hasta afuera. Se escuchan que están de queda bien. Primero atiendan a sus viejas, luego le siguen con las demás. Mira, güey, ven. No, este bien, pedo, ¿no? Así se controla. ¡Así están todas, chule! ¡Ey, no le cállese, señora! Están viendo que la niña llorona y le mueve la cuna, pues oye. Mira, guacha, así se controla este pedo. ¿Cómo? Con $25. Adelante, guacha. ¿Qué onda, amor? ¿Qué quieres? Oh, nos la pasamos bien machino ahorita, ahí en la cachanilla. Uy, con eso no te alcanza para nada. No, güey, pero es que así no va a cambiar. Ven para acá, ven para acá. Ni siquiera 500, para la palabra, para la P. Dale 1,000, güey. Ten, mi amor. Está bien, te lo voy a aceptar, pero esto no compra tu... Ven, mi perdón. Es más... A ver, préstame acá. Le están sacando todo el dinero, güey. Y así medio te ando perdonando. Oye, a ver, ¿qué pedo? A ver, ustedes andaban ahí en Culiacán, ¿y? ¿En qué se vinieron? ¿Y qué? ¿Con quién se vinieron a todo esto? Pues así. ¿Cómo que así? No, le chinga. Me dijo un vato que los había subido en una historia con un trailero. No, venían con un trailero. ¿Qué pedo con ese trailero? Está bien, los perdonamos. No, la chingada. ¿Con quién no venían y con quién se vinieron? No pasa nada. La culpa fue de la muchacha, ¿eh? Ya, no pasa nada, los perdonamos. No, pero ¿con quién? ¿Pero con quién? Sigan trabajando. Los amamos mucho, se portan bien. Adiós. Oye, güey. ¿Y mi dinero? ¿Quién le dijo que aquí andábamos, eh? Ha sido la morra que había, güey. O la señora. A mí no me chité. Pero es que así es este pedo de los casados, güey. Las mujeres siempre como que nos quieren un montón. Bueno, eso sí, pero también depende de la vieja que le toque acá. Levante la mano a los casados, puros casados, con las manos arriba, los casados. Casados. ¡Venga, tu roña! Levanta la mano, te estoy hablando. A ver, no, sí son varios los casados que vienen aquí esta noche. Sí, a ver, levante la mano, todos. Eso, ¿está bien? Está bien. Sí son varios. Yo, miren, yo les voy a platicar algo. Los que no se han casado, piénsenla bien, estudien mejor, trabajen. Ya vieron aquí un compromiso que me pasó a mí. Pero es que es bonito el matrimonio. Por ejemplo, yo ahorita la estoy gozando con la morra que traigo ahorita. La chule, gusta, sí, la estoy gozando porque con los anteriormente tenía una vieja que, era bien naca, güey. Y estaba loca estaba. Me corta. Resulta que el otro día nos invitó a comer un diputado allá de Culiacán por unos proyectos que traíamos nosotros ahí. La gente siempre nos tira loco. Dice que no conocemos gente. Bueno, nos invitó el diputado, no, yo lo topé. Oye, no, pues así, no, pues vamos a comer, dice, algo tranqui. Allá al Cabana, dice. Los que no conocen, pues es un restaurante acá bien fino, ¿no? Acá machín. Que... ¿Te das cuenta que es fino? Porque desde que entras en la mesa, cada espacio como 7 cubiertos acá. Un tenedor con 2 puntas, uno con 1 punta, uno con sin punta, como para ver qué hace con él, la chica. Entonces entramos pero antes de yo le advertí a mi morra, la que traía en ese entonces, le dije, vamos a ir con unos señores, su esposo y su esposa, de que son de otro nivel, pues compórtate, si es posible ni hablen, le dije. O
porque yo sabía que si hablaba la iba a regar. A como es ella, pues. No, sí, que no sé qué, pues ahí vamos, estamos comiendo y de repente estaba la esposa del diputado, la morra que trae y yo. Y en eso se levanta mi morra en ese rato. Con permiso, voy a echarme una miada, dice. Y se arrancó para el baño. No, hombre, yo sentía que un color se me iba y otro se me regresaba. Y me fui atrás de ella y le dije, oye, ¿cómo eres ocurrente? Le dije, ¿cómo se te ocurre con permiso voy a echarme una miada? Me dice, ay, ¿qué? ¿Tú no meas o qué? Dice, no, pues sí, le dije, pero puedes despistarla, puedes decir, con permiso voy a pintarme. Así nadie se da cuenta que fue a miar, pues. Ah, pues así le hago para la otra, dice. Bueno, pues regresó y se sentó. Al ratito se volvió a levantar y dice, con permiso voy a pintarme. Chance y cague, ahorita vengo. Es que sí se pasaba de lanza, la neta. Pero es naca, güey, machi. El otro día, entonces después nos tocó a nosotros, los invitamos a la casa. Humildemente, una casilla en Fonaví, chiquilla, voy a hacer este pedo. Y mi vieja se enojó. ¿Cómo se te ocurre invitarlos? Si aquí lo único que hay de comer son frijoles, dice, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, no hay pedo, mira, yo tengo una técnica de pobres. Cuando ellos lleguen, yo te voy a decir, vieja, ¿qué hay de comer? Tú me gritas, pollo y frijoles. Yo te voy a decir, tráetelos. Te metes a la cocina, tiras unos trastes, haces un escándalo, te asomas y me dices, discúlpame, se me cayó el pollo. Así le damos de comer frijoles y fue un accidente, no pasó nada, ¿no? Pues así le hicimos cuando llegó el diputado y su esposa, ya, yo bien presumido. Vieja, ¿qué hay de comer? Bien entrenado, me dice mi vieja. Hay pollo y hay frijoles. Yo le dije, tráetelos. Se metió a la cocina, se escuchó un desmadre, trastes, platos y todo. ¿Qué pasó, vieja? ¿Se te cayó el pollo? No, güey, los frijoles, dice. Yo, le dije, vámonos a comer por otro lado porque aquí ya no va a ser la misma. Un pollo sin frijoles no es lo mismo. No. No, sí le pasó varias cosas. Yo antes de Yareño, ahorita con Yareño estoy bien, güey. ¿Eh? La neta me cuajé, sea lo que sea. Sí, pero antes tenía una morra. Yo no agarraba tantos novios porque, pues la neta, uno es feo, güey. Sí, sí. Uno es feo y yo me agarré una muchacha anterior de Yaren que tenía una pierna más chiquita que la otra. La piernilla la traía así siempre colgando. Sí, como que una pierna tenía 20 años y la otra se quedó en los 13 años. Así, de hecho, caminaba así. Caminaba bien chisto y la patilla se le movía el tomate. A mí me gustaba mucho, güey, llevarla al centro. Ahí en Culiacán, no sé si aquí hayan. Existan. ¿Cómo se dice? Aiga. Sí, aiga. Sí, aiga, aiga. Entonces, hay unos semáforos todavía que cada que ya va a cambiar el semáforo para el peatonal y cuando se pone verde, hay un pollito que le hace ¡pío! 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 ¿Aquí hay de esos semáforos? ¿Sí también? Ah, pues yo agarraba cura. A veces la cruzaba la calle al drede. Ahí veníamos por la calle. ¡Pío! 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 Al mismo ritmo del semáforo. Los dos pertenecen del ¡pío! ¡Pío! La locura era, a veces la cruzaba, ya cuando iba a cambiar, nomás para verla cómo le hacía. ¡Pío, pío, 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 pío! Estaba bien chistoso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Le decíamos la chimenea. ¿Por qué la chimenea? Le puso chimenea. Porque chimenea para acá, chimenea para allá. Pues. Pobrecita, la estaba bien divertida. Y sí. No, pero es que nos han pasado cada cosa y nos desahogamos con las viejas anteriores, pues, porque con la de ahorita no podemos decir nada. Ya vieron cómo se pone la plebs. Entonces, a mí una vez me tocó que la que yo traía, pues, estaba acá, pues. Según ella, tenía las medidas exactas. 90, 60, 90. Pero de un brazo nomás, de un brazo. Imagínense cómo estaba. Y según ella, le gustaba innovar en la hora del acto. ¿Era pues, la cachondilla? Sí, sí, de la calle. La Roxana. Sí, la Roxana. ¡Asco! Ay. La morra esa, así estaba, era, así. ¿Así de pechugona? No, tenía artritis la morra, así estaba, era, así. Entonces, como estaba ancha, machín. Y un día llegué a la casa y ella puso un tubo ahí en el cuarto. Ajá. Dije yo, a lo mejor para reforzar la segunda planta, dije, pero no, era para bailar ahí. Y se puso un baby doll rojo, Y cuando llegué estaba dando vueltas en el tubo acá. Dije yo, la chingada, aquí va a haber tacos de trompo, qué pedo. Y nada, me dice, amárrame. Y haz conmigo lo que quieras. Dice. A la vez. La amarré y me regresé a pistear toda la noche. ¿No se explican? No, tan raras las mujeres. Pero aquí no hay. Yo siento que aquí, muchachas, no son tóxicas, ¿no? Las muchachas de aquí. ¿O sí? ¿Cómo son las mujeres de Mexicali? ¿Tóxicas o no?
¿Sí son tóxicas? Ay, no, apaga la luz mejor. ¿No se les mete el chunky machín? Estamos como en la carretera para acá. ¿Cómo? Pura federal vino. Mira, voy a ocupar 5 muchachas. Tóxicas. Así, guapas. Espérate. Guapas. Vamos a buscar para allá para afuera a ver qué pedo. No, hombre, de aquí. 5, a ver, pásenlo ustedes, véngase para acá. En orden. Sí, en orden. Cinco tóxicas guapas. Uno, dos, ver, tres, cuatro. Uno, dos, cinco. Tres. Pásale, tú también, Chuy, vente. Con esas está bien. Ya, aquí pasa la otra, ya con esas. ¿Y tú qué pedo, hija? ¿Qué pasa? ¡Ey, pásame el agua, que no! No es cierto, güey. Pásale, vente, acá de este lado, mira. Aquí, ¡apúrale, hija! Sí, ahí está, mira. A ver, una, dos, tres. Mira qué machín tienes el pelo tú, güey. Ay, no te hagas, güey, anda buscando los camarones, güey. Si no es marucha. Derechitas aquí en la raya roja, todos en la raya roja. En la roja. No hay raya roja, ¿qué chingados buscan entonces? Ay, tan bonito la roja. A ver, la vamos a entrevistar. Acá de este lado tenemos a... Mariana, ¿soltera, casada, viuda o divorciada? Soltera. Lo jodido de 12 años que ando por aquí. Soltero, ¿qué, Mariana? ¿Y acá de este lado? Modales. Tengo un canal de YouTube, Modales Pedrera, y soy soltera. ¿Qué? Dedicó hasta su RFC y la chica. ¿Eres soltero, Alice? ¿Tienes un canal de YouTube? Ahorita platicamos en camerino, ¿no? No, mentira. ¿No tienes hijos, no? ¿O sí? ¿No? No, soltera, te dijo, por si no te... No, pero pues, puedes ser soltera con hijos, güey. No, pero es que no dijo eso. Si no tuviera, te los hubiera dicho y te platicó toda su vida en un rato. ¿Acá de este lado? Galilea. ¿La Montijo? ¿Eh? ¿O la Oye. Montada? Galilea, ¿soltera, casada, viuda, divorciada? ¿Eh? Quítate la truza, hija, ya no hay nada de eso. Chingado, desde hace como 3 semanas trae sin cubreboca. ¿Cómo le va a doler a esa madre? A ver, espérate, ¿y vino tu vato? No, el vato, tu mujer, ahí está. Ah, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Qué onda? Siempre la ando cagando yo entonces. Sí, güey, mejor salte. Sí, me entrevista la tola. Perdón. A la madre, 10 pesos. Entonces, bueno, ¿y acá de este lado? Para regresar. Se escucha, espérate, acá. ¿Qué traes, güey? Me encontré 10 pesos. ¿Acá de este lado? Anaí. ¿Soltera, casada, viuda, divorciada? Casada. ¿Vino? Sí, para no regalarlo. ¿Vino? Sí, vino. Ay, ¿quién es? ¿A qué hora se vino? Es que se me ocurrió ahorita. Son de Sinaloa. ¿No? Y desde Sinaloa se han de haber vino caminando porque viene bien rosada la morra. Mira. ¿Hijos? Tres. Ahí, no, si le damos las pantallas a la señora. En el camino, hijo, ¿cómo tú el pedo? ¿Acá de este lado? Sandra, ¿soltera, casada, viuda, divorciada? Casada. Madre. Ya tense quietos, ¿sí? Porque no creen que voy a andar junte lo que usted la viente. ¿Acá de este lado? Cocina. Liliana, ¿soltera, casada, viuda, divorciada? Soltera. ¿Cuántas casadas? ¿Dos? ¿Tres casadas? Tres casadas. ¿Son solteras? ¿Y acá? Ándale, hija, para que anda marihuana, dale. Ah, ok, ¿cómo te llamas? Pues. ¿Soltera, casada, viuda, divorciada, lesbianilla? Novio. ¿Novio? ¿Bien? Ah, no hay pedo, soltera, está bien. Ok. Derechita, que un poquito más para acá porque la morra ya se metió al otro teatro que está para allá. Ahí está. A la morra que presumías talento le pone a los piojos aquí, ¿no? Sí, morra. Ay, no. Ya salió el sol, ponte el mano, es una luz. ¿Con ellas o le metemos más power? No, pues el chiste es que se ganó. ¿Qué? ¿Qué hace? A ver, cinco hombres que quieran aquí estar con nosotros. Cinco, pásenlo ustedes, vénganse. Acá viene otro. Tres, cuatro. ¡Hombre, grande! Son todos, ya son todos. Ya. Vente, con ya. Este muchacho lo hacemos, vente, güey. Ya son todos, güey. Ya están los cinco, acá de este lado. Acá de este lado. Acá de este lado. Oye, se quedó solo, ya la chingada. Y grande, güey, rollo. Pásale bienvenido, señor.
Bienvenido. Se va a poner bueno esto, ¿eh? Bueno, de acá, de este lado, acá adelantito, carnal, por favor. Entrevísteme a los hombres, güey. No se te secó la ropa a ti, güey. ¿Por qué te trajiste la de tu morrillo, güey? Ah, güey. Es que por allá pasó otro que traía unos brazotes también, ¿dónde? Allá está, y lo mire. ¡Tú! Ese güey ocupa corpiño mínimo, ya. ¿Tu nombre, güey? Javier. Sácase la mano de la bolsa, por favor. Que ya está jugando a la bolicia acá adentro. Todavía le hace te mate, acá. Javier, dijiste. Sí. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Dejado. Dejado, güey. ¡Inga! ¿Quién fue el que dijo dejado? ¿Quién fue? No, no, no mire. Acá de este lado, tenemos a... Juan. Juan, ah, qué bache. Estaban echando talco ahí arriba. No, ¿soltero, casado, viudo, divorciado? Casado. ¿Casado? ¿Vino su esposa? Sí. ¿Cómo está la señora? Ah, la sí. Más cayó ahora de la muerte. No, hijos tres, ¿ah? Ok, acá este lado. ¿Sinaloa? ¿Qué parte de Sinaloa? Guasave. Guasave, okay. ¿Viene más gente de Guasave? Ok, ahorita les explicamos lo, tres veces los chistes, si no le agarran ahorita. No soy yo. ¿Qué más le digo? Es que yo sí me está diciendo que. No, yo no estoy diciendo nada. Ya me metí en un pedo ahorita. ¿De acá de este lado, ahora? Esteban, ¿soltero, casado, vivo, divorciado? Casado. ¿Casado? ¿Vino tu morro? A ver, señora. Ah. Sí, porque aquí está canijo. Esto es como la mafia. Una vez adentro ya no salen, ¿eh? ¡Ey! 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 Sí, ¿cómo les gusta llamar la atención a la vieja? Ay, a la muchacha le gritaron, güey, para que me griten a mí también. Chingate, digo, ya no más porque viene bien rayada. ¿Dónde está la morra? ¿Dijiste, güey? ¿Quién es la muchacha? Ah, ya. Y la pelirroja del otro día. Es que venía, se miraba más contentía con la del piernón loco. ¿Que estaba bien machín? No, que tenía una pierna que le hacía así lo muy. Y acá de este lado, ¿verdad? ¿Y acá de este lado? Pedro. ¡Hala! ¿Soltero, casado, vivo, divorciado? Casado. ¿Vino la morra? ¿Dónde está? La marido. ¿Dónde está la morra? Ándale, que no hay nada. Yo paro toda la mano, pero la morra paró un dedo nada más. Que no hay nada. ¿Hijos, güey? Y uno. ¿Cuánto tiempo llevan? 5 años. 5 años. Echa, ponte la pila, güey, porque esa madre el rato ya no baja la área. Los brazotes, si así está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? Anaranjada, pues, anaranjada. ¿Tu nombre? Carlos. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Casado. Ah, valió madre. ¿Y dónde está la muchacha? ¿Qué es la sonrisota de la... ¿Hijos? Sinceramente, güey. ¿Qué, güey? Siento que te mereces algo mejor. No, pues, el candil. Pues es que a lo mejor este güey lo hace por alivianarla, pues. Sí. ¿Hijos, güey? ¿Tres? Está bien. Hacia acá. Ay. ¿Qué? ¿Ya estoy? Son 500 por grabar aquí arriba. ¿Tu nombre, güey? Alejandro. Alejandro. ¿De dónde eres, güey? De italiano. Se le escucha un acentivo acá como... Italiano. ¿De aquí? ¿Aquí naciste en el teatro? ¿En qué parte más o menos? ¿Casado? Casado. ¿La señora vino? ¿No vino? ¿Y esa onda? No está aquí. ¿No está aquí? Ya no está con nosotros. ¿Cómo? ¿Ok? ¿Dónde está? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, no está con nosotros. Padre nuestro, que estás en el... no, güey. Ay, verdad. Señores, si miren este video, son broma, ¿no? Sigue con nosotros. ¿Hijos, güey? No, todavía no. Ah, qué aburrido, güey. Pásame acá. ¡A la madre, güey! ¡Hola, cuate! ¡La gata pizza! ¡Una! ¡Dos! Cierto, güey. Te voy acá para adelante. ¿Tu nombre, güey? Brian. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero.
soltero, para todas las chicas, que saben andar en patineta, este güey, es el güey. ¿Novia no tampoco? Como que se trabó un chingo ahí, ¿verdad? Írame un poquito más para atrás, en dirección de los hombres, en dirección de los hombres. Guarden el teléfono ya, por favor, porque ahorita se va a poner bueno esto. Aquí, de aquí depende, porque el que gane le vamos a regalar un terreno, El terreno está en ¿cómo se llama? No, en donde son toda la raza, ¿qué? En Robledo. Ahí está el terreno. No, pero quien se lo gane, güey, puede ir por el terreno y se lo trae para donde quiera, güey, donde quiera. Sí, o sea, tú te lo traes y lo pones en San Pedro, ¿qué tiene? No pasa nada, ¿eh? ¿Quiénes empiezan, güey? Porque aquí va. Yo digo que la mujer, porque las mujeres. Okay. No la tapa. Voy a poner el ejemplo de lo que van a hacer ustedes. Haz de cuenta que todo esto es una pista de modelaje y ustedes se van a echongar aquí de una por una como la vayamos pasando. Yo voy a poner el ejemplo, nomás que para poner el ejemplo, ocupo una bolsa. ¿Quién me presta una bolsa de mujer? ¿Una bolsa? Original, original, una bolsa. Bueno, el sin bolsa, pues sin bolsa. Señora, se pone bien. Ándale, es que, mire, voy a hacer un comercial, un mensaje. Estas bolsas se las recomiendo yo a las mujeres. Porque que sean así, el mecate que sea en cuero, para que te las cuelgues. Porque muchas veces si es de cadena, para las 12 de mediodía ya traes el pescuello verde acá y todo eso. Pero así me encanta, porque tú andas acá y se te acerca un cholo, un asalto. ¡Órale, hijo de tu chico! ¡Vente! Y el cholo corre, te lo juro. ¡Ay, no! ¡Espérame! Si me van a estar gritando, no, yo controlo la gente. Hágame un paro, por favor. Este güey, pues, es un poco volado, por así decirlo. Y paro, mándale chifre, es todo lo que le voy a pedir. Por favor. Claro, sabe el ejemplo, ¿no? ¡No! ¡Mira, me están chiflando! ¡Ey! Un paro. Desde paro, le estoy pidiendo un paro. No chifle, por favor. ¡Ay, sufran, albañiles! ¿Ya? Ay, lo pasé sin bolsa para que no se la crean tanto. Cuídamelo poquito, ¿no? Ya, poquito nomás. Ponle la música bien cachonda. Ándale esa, espérame. Te calientan como plancha vieja, espérame. Cuando empiece la música, todo con las palmas para que se vea machín. Machín. Sencillo, ¿no? ¿Qué? Ven, diga, tú vas a ser la número uno. Ven, vamos para acá, para adentro, ahorita venimos. No, bueno, dale primero. Diga, te cuido la bolsa para que te eches la marometa que me dijiste. Ok, aquí la vamos a poner. ¿Ya empezaron? Mejor acá. Cuídame, niña, cuídamela ahí. Échale ganas. Ella es la participante número uno. Tú vas a ser Shakira, ¿ok? ¿Eh? Una vez más. No, hija, si no va a hacer lo que tú quieras. Mira, se cansa uno. Todos con las palmas. Ella es la número uno y lo hace. Puso a trapear, ¿eh? No, pero bien, hiciste bien chilo, hija. Bien chilo, en Techuya, es tu turno. Tú vas a ser Maribel Guardia, ¿ok? ¿Sí te gusta Maribel Guardia? A mí también, está machín, pero... ¡Ella es la número dos! ¡Sí lo hace!
¡Espérame! Es que trae falda, trae short. Sí, ve y quítate, ahorita vienes. Bueno, no, así, dale, pues. Usted va a ser. Y ya sé quién va a ser ella, güey. ¿Quién? Jenny Rivera. ¡Ah! Está perro, güey. Está perro. ¿Y él le no? Pero viene no, no, no. Jenny no le gusta. No. Pero viene no a sacó canciones nuevas tampoco. No, yo dejé de seguirle en Instagram, güey, porque no. ¡La Anita! Esta está más chida. ¿Qué Anita tú? La que yo te voy a envolver y gaturro, güey. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ella es la número 3 y lo hace! ¡Vámonos! ¡Ándale, esa está buena! ¡Palmas! No sé si su esposa lo dejó prendido. Gana, y el machine. Y no quería. Te digo que son las peores. Y Jaira, te voy a pedir un favor nomás. ¿Me suelta la mano? Ok. Una, dos, tres. Ella es la número 4, tú vas a ser. ¡Ah, la novia visto, güey! Mira. La voltea, voltea para allá con la gente. Mira, ¿tú lo hiciste, va? ¿Quién lo hizo? Morra, qué coda por no comprar una que ya venía impresa. No, no es cierto, está chilo, está chilo. Buena, ¿eh? Tú vas a ser. Ninel Conde, sí, sí porque sí. Ninel Conde traía una playera así de estas parecidas. ¡Y ella lo hace! ¡Vámonos! Esa está buena, chóngate, dale. También tú. ¿No te deja bailar? ¡No le des el terreno! ¡Ey! ¡Pasa bien así, no! ¡No! ¡A ti no, güey! ¡Arranca una botada! Apura, Lidia, no se va a acabar la renta aquí, vente. Ahí. Andy, pues. Toma ahí donde tú quieras. Tú síguele la cura ahí. Ay, no quiero ver eso. Ey, pero algo tranqui, ¿eh? No se van a chongar. Para que se vea sexy. Y la miras acá bien. Pero según está bien sexy, puede que lo acaben de atropellar. Y ella lo hace. ¡Vámonos! Dale, dale. ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, 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 aquí quédate, vete. Bueno, es tu turno, hija, bendiga. Ay, pero deja la peluca ahí. Es tu pelo. Yo pensé que la venía haciendo acá nomás de chiste. Ey, échale ganas, ¿eh? Tú, ¿viste cómo le hicieron aquella? Viéntate de cabeza para que gane. ¡Y ella lo hace! ¡Ah, María!
espérate. Es que no dijimos quién era ella. Ah, pues me gusta así como... Belinda, Belinda. Niurka, Niurka, Niurka. ¿Niurka? Niurka. Ándale, está chido, Niurka. Pues le creyeron. Niurka, ¿eh? Niurka, ¿eh? ¿Eh? Amanda Miguel. No, va a ser Niurka, no va a ser lo que tú quieras. ¡Y lo hace! ¡Vámonos! ¿Con quién viene ella? Ay, se le cayó de chiquita, ¿o qué? ¿Le falta una vacuna o qué pedo? Chequen eso porque no te viene. No, le hiciste bien chile, hija, no te creas. Bendiga. Y no, si sigue la voz. Yo pensé que estaba disecada, no hacía nada, hija. Chale ganas, ¿eh? ¿Eh? ¿Con quién viene? ¿Tu familia? ¿Dónde está la familia de la morrilla? Un saludo para toda la familia peluche que está de aquel lado. Llega, échale ganas, ¿eh? De la Robledo, ¿eh? De ti depende si tu familia te sigue apoyando, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Porque te me haces la más chiquilla. 13. 13 años. ¿Y qué chingada está haciendo aquí, hija? ¿Estudias? Sí. ¿Dónde? En secundaria. Dale, ¿cuánto te dan para gastar? 50. ¿50 pesos? 50. Ay, güey. Estamos, San Pedro, ¿eh? Tus papás, que de qué la... ¿Cuánto? ¡A la madre! Oye, le hubiéramos cobrado 2,000 el boleto mejor. Échale ganas, hija, ¿eh? Como te salga. ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué te gustaría, doctor, enfermera? Ay, huevo, huevona la plebe, mira. ¡Échale ganas, eh! ¡La última participante y lo hace! ¡Vámonos! Feel like a woman. Ay, te pasaste, no te... No, ya, déjale paz. Ya, ya. Yo un abrazo. Bájate, por favor. No, güey. No, güey. No, eso no se dice. No, dije en el micrófono. No, sin micrófono. Muy bien, lo hiciste muy bien. Nomás ya no lo vuelvo a hacer. Ese turno de los hombres, échale ganas, güey. Porque ya vimos cómo lo hicieron las mujeres. No se crucen de brazos, por favor, ¿ok? Porque eso déjenselo a las mujeres, que tienen dos razones que sostener acá arriba. Nosotros los hombres debemos estar así. O como yo, como así. ¡Ah! La panza. Una hernia que tengo. Mira, ya, tú pon el ejemplo de los hombres porque a mí no me sale mucho eso. Ok. Tienen que ver bien placosos. Y échale gana. ¿Van a poner el sombrero? ¿Cómo le hacen los vatos para que se mire sexy? No sé, pues le hacen... ¡Ándale, güey! ¿El Bebeto? ¿Ah? ¡El Mimoso! ¡Ah, Mimoso! ¡Que te ruegue quien te quiera! ¡Que yo no lo voy a hacer! ¡Chiquitita! ¡La tengo! ¿Eh? ¡La tengo que olvidar! Ok. Los hombres, más o menos así, ¿no? Se van a poner el sombrero y van a hacer lo siguiente. Esta es la señal. ¡Espérame, güey! ¡No! ¡Ponme una canción chila! No, esta güey le hace bien chilo. Póngale atención a los vatos, sobre todo, para que sorprendan a sus viejas. No, yo estoy bien piñado con él. Aquí te voy a estar viendo. ¡Dale!
por un momento, güey. Pues sí, güey, pero pues hoy. Ni mi morro me grita así. Ni la Yare. Vamos a comenzar acá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Onta? ¿Quién? ¿Pero tú no bailaste allá? ¿Quieres bailar aquí o allá? Vente, vente, vente. ¡Ya! Pone bueno. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial para una persona que se ha portado bien chilo desde que llegamos aquí a Mexicali. La señora de amarillo que está allá en su casa. La señora no pudo venir, pero un saludo. Que mis toteras son aquí, ¿eh? Y a la señora como la exorcista. Para que se motive. Sí, vete, vente, yo te. ¡Ey! No. Ah, no está iPhone. Ok. Sexy, sexy. Chile. Otra. No, para que comience la música tienes que tener acá un buen ratito. Comienza la música, te levanta como el ave feliz. Va, va, va. Ahora, hija, se va a acabar esta madre, ¿qué? ¡Gato Roya! ¡El grito! Ay, hija, ni con filtro, hija. Acá en el medio, güey. Hasta voy a decir. Ah, sí. O sea, aquí. Ahí está. Se parece. Ándale. Si no fuera por las orejas, se te va hasta los tobillos el sombrero a ti. Bobby Pulido. Bobby Pulido. ¿Sí te parece a Bobby Pulido? Acuérdate acá. Mirás sexy. Te volteas. Dale, va. Mira sexy. ¿Ah? Mira. ¿Qué pasa? Dale como te dé tu gana, hijo. Dale, pues. Él es Bobby Pulido. Y lo hace. ¡Vámonos! ¡Que se escuche el grito! ¡Que se escuche el grito! ¿Ya fue todo? Ya, no lo miré. ¿Qué hizo? No, pues no hizo nada, no te perdiste. Pues ya, pues sí, no te para allá, hijo. Si quieres, bájate, así quieres. A ver, vente, güey. Este está más chiquilete, güey. A este sí le queda, ¿eh? El barbón que tiene, oye. Este, si se queda pelón, no batalla, se voltea la cabeza nomás para el. ¡Pancho Barraza! ¿Cómo estaría bien ponerle este, güey? ¡Pancho Barraza! ¿Pancho Barraza? ¿Pancho Barraza? ¿Pancho Barraza? Un aplauso para la señora Metichi que está de este lado. ¿Un aplauso? Él es Pancho Barraza y lo hace. ¡Vámonos! ¡El grito de la mujer! Sea la última vez que andes tirando el sombrero este, güey, porque yo lo cuido mucho el sombrero, güey. Y tú lo aventaste y cayó hasta allá el sombrero. ¿De quién? ¿De nueve nosotros? No, no lo aventó el señor de allá. Una disculpa. No, ya de venir salió un río colorado también, güey. Vente para acá. Pásale tu bienvenido. Para que se mire más sexy. Así, ah, ¡Ari León! Espérate, güey. Métele los pelos del pecho. Ah, no. Es la barba.
¿Cómo le ponemos, hombre? Ponlo como estropajo si quieren. Ay, no. ¿El Bebeto? ¿El Bebeto? ¿Está bueno? No, el Bebeto también está muy feo, güey. ¿Karim León? ¿Karim León? ¿Eh? ¿Arre? Ese soy yo. ¿Karim León? Ya la quitaron apenas, iba por las caguamayo. ¡Ya se! ¡Ya, güey! ¡Ay, siempre no! Va, pues. ¿Karim León? Ay, ya no. Chavas y caballeros. Lambe el piso, lo que quiera. Chicas, don terreno. No se vale tomar fotos ni videos. Esto es exclusivamente para lo que pasa en el teatro. Se queda en el teatro. Por favor. Y nada, mañana bien quemado en Instagram este. Él es Karim León. Y él lo hace. ¡Vámonos! Haciendo calor, ¿va? Mira, me asusté bien feo, te lo juro. No, nomás. Ay, nomás no. Te la atraviesas, es tu última atravesada, güey, qué pena. A mí lo que me preocupaba era el escenario, el piso aquí del teatro. Está pesado, güey, no. Chule, de lo que te perdiste. El gordito está viendo peinándole la barba y le llega. Hígate, roña. El fantasma, güey. ¡Uy, qué miedo! A la madre, el fantasma. Mi esposa me dice la Roca. Ay, Dios, es que la Roca, pero no por acá, sino porque no se mueve, dice. Oye, pues si a ti te dice la Roca, ¿cómo le van a decir a que en la montaña lo es? No te va para ti, güey. A ver, ¿ella te pasa? ¿Dónde está? Ya estando cambiando de vieja, yo. ¿Dónde está la tuya? ¡Vente, Shakira Guadalupe! ¡Vente! No, así porque si el otro ya viste cómo se puso, imagínate este. Y le dice la Roca, no queremos que pase otro. Él es la Roca. ¡Y lo hace! ¡Vámonos! ¡Échale la grito de las mujeres! ¡Hala, madre! Ya que te chinga el sombrero, me dice. No, ¿a qué vas a salir para comprar un chingo, no? Y pedo. Ya te no mala gente, ¿no? Y no, y dice que no hay pedo. Oye, que acaba de rayar. Este te lo dedico, le dice a la morra. Te lo dedico. Te aventó un TikTok nomás. Fíjate cómo me chingo el sombrero. Vente, carnal, vente. No, vente. ¡Larry Hernández! ¡El Betano! Yo pensé que ya no se usaba, ¿no? Para acá, por Mexicali, está raro el pedo. Se acabó la primavera con todas las flores que le puso este, ¿no? ¿Qué te gusta más, güey, que te diga? ¿Cómo te gusta que te diga? Edwin Luna. Chiquito, bebé. ¿El chiquito? ¿Cómo le dice? El Pilín. ¿El Pilín? Esto es Pilín. ¿Cómo le dice? El Pilín. ¿El Evelio? Sí, güey. ¿Cómo le dice? Tú di la neta. Pues es que se escucha feo como le digo, güey. El Larry Hernández. Larry
¿Eh? Él es Larry y lo hace. ¡Vámonos! Ponga el goloso, sube y baja, yo te lo gozo. Usted va a ser Chente. Chente, el herrero. No, vamos a recordar a Chente, güey, porque esto es reciente lo que acaba de pasar. Para la música, por favor, quiero que me viden. Vamos a recordar a Chente. ¿Lo recordamos tú y yo, güey? ¿Yo primero o los dos juntos? ¿Los dos juntos? Dale, pues. Vale, cuenta en tres, dice. Una, dos, tres. Ya lo recordaron. Ya lo recordamos, ya, muchas gracias. Sí, cantaba chino. Échale más chingada, ¿no? Vicente. A ver. Ajá. Por presumir. Ay, ay, ay. Que en el amor. Él es Chente y lo hace. ¡Vámonos! Vaquero sacó su pistola. Perdón, vete para allá, está puro sueño tu ya, no sabía, que ya no sabía si aplaudirle, echarle agua o hablarle a la Cruz Roja, porque estaba el vato acá. Este güey está chilo como para William Levy. Nomás se dobla poquito mal y le va a tronar la playera Edwin Cass. Se le notan hasta los lunares así. Ya le gana campeón. Él es William Levy y lo hace. ¡Vámonos! Era broma, tú ya. Fuerte el aplauso para todos ellos, fuerte el aplauso. Y también fuerte el aplauso para todas las chicas. Fuerte el aplauso para todas ellas. ¿Ya se pueden sentar? Ya se acabó. No, sí, déjenos el número de cuenta, lo apuntan ahí en la pared. Si traen pluma o algo, ahí rayan la pared, no hay pedo. Dejen el número de cuenta y ya nosotros les hablamos ahí. Ah, por el número de cuenta le vamos a hablar. ¡Qué pipi! ¡Ay, no! Una disculpa. Ay, estoy, me desconcentro. No, y a veces la gente es concha y no se va. Están esperando el terreno. Ay, que no saben que hacemos bromas. ¿Todo bien, oiga? ¿El señor que fue para el baño, todo bien? No, y a veces uno le puede tirar mil indirectas y hacer como que no. Sí, ya. No, muchas gracias. Era metiendo del terreno, sí. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, pero fuerte que se escuche el aplauso para todos ellos. Se la rifaron.
gracias. Ay, de haber sabido que iba a terminar así, no lo supo. Era de... Ay, hija. Espérense, ¿les deje el paquete? Sí, claro. Acá está, vete de acá. Ahí está. Ay, hija, no, no se mira ni mal. Y como si tú no jugaste, hijo. Ah, dale, pues dale, para que estate quieto ya. Ahí estamos, ya, hijo, ya, ya, tomate dos, me debes una. A ver, no, espérense, espérense. Espérame, porque no, 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 espérense. Ya, ¿cuánto van a ser al final? Esto todavía no se acaba, no vamos a tomar fotos con todos, pero al final. Ajá. Por favor, para que no se haga más descontrol y para seguirle, ¿sí? Este, hijas, caso, te hago un patadón, morilla, ¿eh? Sí, no, se ponen bien batallosas y uno les tiene que hablar bien bonito para que hagan caso. Que trae la señora en la cabeza aquí. ¡Ay, señora! ¡Es súper! ¡Yo pensé que era una tarántula! Dije yo, pégale un mata de este para que se... Ya, hijo, no te quiero aventar para allá, hijo. Es que así los niños no hacen caso, los niños. El otro día fuimos a un show y ahí andaba un morrillo en todo el show. Píqueme, píqueme la cola el morrillo. Y yo nomás así, y la mamá viéndolo, y risa la doña. Le dije, señor, el niño me está picando. Ay, déjalo, está chiquito. Dice, pues el mío también, le dije. Usted cuide el suyo, yo cuido el mío. Ey, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Todos los que traigan celulares, háganme un paro, sáquenlo, el celular. Sí, el celular nomás. Prenden el flash, que sí. Si va a haber un paro, vamos a tomarnos una foto para subir las redes sociales. Sí. Para que la gente mire que esta foto está chingón, la neta. Esta foto le va a dar la vuelta a todo, sin mentirles, a toda la cajanilla nomás. Todos con los celulares. Sí, todos los celulares. Que parezca que es Navidad. Os pido postada. Guarden esta historia y la suben en diciembre. ¿Dónde estamos primero en la mexicana? Es que como viajamos por todo el mundo, ya iba a decir Perú yo. Ay, agarraste el peor, tú. Acierto. Qué buenas piernas, no se te han quebrado. Ey, una disculpa, de verdad, a nombre de Yossi, mío, de las plebes, de la Chule, la Yaren, a nombre de Cevichurros más que nada. Si los sentimos sentir mal con un comentario, algún chiste, alguna broma, de todo corazón, nos vale. Así es esto, ¿eh? Si ya saben, ¿para qué viene? Una foto, una foto. ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? Todos, todos, acá sale. ¡Una, dos, tres! Ya me cansé. O sea, es foto, como ¿por qué gritan? O sea, a ver, enséñame la foto. Y al poner la foto, no, no. No se va a escuchar. Pero no lo paguen, no lo paguen. No, otra. Espérate, vamos a grabar una historia. Espérate. Vamos a grabar una historia, pero quiero que, así como se pusieron en la foto, más. Machín, porque esta foto sí. Y ahorita me apuntan en el Instagram de cada uno porque lo voy a etiquetar a todos a la chingada. Todos, allá afuera. Ahí va, no, de acá. Sí, pero donde tú quieras, yo me acomodo. Acá, no pasa nada. No, de este lado. Pero que salga yo, güey. Aquí. Si la quieres grabar tú solo, no pasa nada. Estamos. ¡Racita! ¡Aquí estamos en Mexicali y sus amigos! ¡Se bicho! No grabó. Ay, no, qué chingón, la verdad. Nos sentimos bien contentos. Les vamos a explicar por qué. Empezamos con esto sin saber hasta dónde podíamos llegar. Empezamos. No, espérate. No empiecen, ya esto es serio, por favor. Sí, ¿okay? Ya es serio, serio. Es más, voy a hablar como hablo en la vida real para que se escuche en serio. Lo que le queríamos decir. Ya, bien, güey. Okay. No, ya. Antes de pasar a lo que sigue. Primero que nada. Más que nada, agradecerle a todas las personas que están detrás de Cevichurros Show. Yossi, Cristian, Yaren, Chule, porque son parte también. A las cuales vamos a pedir que pasen acá a este lado con nosotros, por favor. Fuerte el aplauso para Yaren y la
Chuli también, que se vinieron a Mexicali. Allá viene. Allá viene Yareli Chuli. Allá vienen ellas. Ya pasaron, güey. Ah, ya llegaron, acá están. Mi amor, tú vas de mi lado, acuérdate. Lo ensayamos toda la semana, hija. Acá, acá. Este, como les decía, a nombre de el team de Cevichurros. No, sí, importa. Sabe que salte. A nombre de Cevichurros en general, detrás de Cevichurros, pues están nuestros managers, a los cuales también pido que les demos un fuerte aplauso porque ellos fueron los que nos trajeron con ustedes. Muchas gracias. Y pues, más que nada queremos darle las gracias a toda la gente que nos apoya a través de los videos, a través de todo lo que hacemos. A lo mejor son ocurrencias, son tonteras, son como muchos dicen, pero siento que sí alegramos a más de alguno. Y eso se siente chingón, que la muestra de cariño aquí la tenemos. Quiero un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Chingón el aplauso para ustedes! Muchas gracias. Y antes, ya para soltar el micrófono, porque ya siento que ya los aburrí. Quiero agradecerle, pues, a Yossi, todos los años que tenemos de amistad juntos, que mucha gente nos lo ha reconocido a base de comentarios, qué chingona la amistad y todo eso. Yo se lo quiero hacer aquí públicamente, que pues es una persona que yo estimo, admiro, la aprecio, lo quiero, y no como amigo ni como compañero de trabajo, más que nada como parte de la familia. También un fuerte aplauso para Yossi. Y pues, después de conocer a Yossi, ya luego se casó, ya no nos llevábamos igual, porque tengo que salir, güey. No, también a su esposa Yaret, que pues también se ha ganado mi cariño, mi aprecio. Fuerte el aplauso también para ella. A mi cuñado, que está de DJ, de Tulín Show, también quiero que le demos un fuerte aplauso. Allá está, acá está. Más para hacer como el tetas, allá está. Y pues, aparte de toda mi familia que me ha apoyado día con día, quiero darle las gracias a una persona muy especial para mí, que pues aquí le tengo por un lado. Ella es mi esposa, la Chule. Y pues, ella ha estado conmigo en todo momento, y no nomás conmigo, sino con todos, porque hay una comunicación bien chingona. Y pues, nada, gracias a todos, gracias. Nada más quiero decirle que gracias. Es la primera vez que me subo a un escenario junto con Yarem. Admiro a estos dos por estar aquí, por llegar hasta donde han llegado, y sé que van por más. Esto apenas va empezando y nada, o sea, salir por primera vez en un escenario y que ustedes nos reciban así, gracias por todo, por su apoyo en cada video, en cada historia, en cada foto, en todo. Su apoyo incondicional, no saben, de verdad. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. ¡Gracias, Mexicali! Yo.
los mocos. Lo único que tengo que decir, ya para finalizar esto, y concuerdo con todo lo que dice Cristian, y te agradezco, güey, las palabras, güey. Qué chingona la racita de Mexicali, me voy con un gran sabor de boca. Y pues arriba Mexicali, raza. Damas y caballeros, nada más por último, aguanta, nada más por último. Esto que hacemos, la verdad, ya lo último, estas palabras que acabamos de decir, a lo mejor mucho voy a decir, ah, pinche morro pancheros, ah, esto. Lo hacemos porque tenemos bien claro de dónde venimos y hasta ahorita no se nos ha olvidado para nada. Y pues nos sentimos contentos de lo que estamos así. Pues, vean todo lo que la gente, que todos ustedes, el cariño que nos muestran y la neta, nos emociona un chingo, la verdad, nos emociona un chingo. Espérate, por último, pueden prender los flashes otra vez. Ya no, los flashes, hijo, los flashes. Sí, es que una foto todos aquí, pues sí. No, si no quieren, no hay pedo, ¿eh? Porque. Límpiate ya, Yarin. Yo tengo una bien chila. Estoy bien. Señor.